Universidad Técnica de Machala. Este es un aporte de la Dirección de Investigación. Consejos para autores. Hola, bienvenidos al nuevo video de Consejos para Autores. En esta cápsula informativa de Consejos para Autores, espacio organizado por la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala, abordaremos la redacción de los materiales y métodos de un artículo de investigación. Por lo general, la estructura de un artículo científico consta del denominado formato INRI, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. La estructura de la sección métodos debe dar a los lectores información suficiente para que pueda repetir los experimentos, debido a que la piedra angular del método científico exige que los resultados obtenidos en una publicación sean reproducidos. Por lo tanto, en este capítulo se responde a la pregunta: ¿cómo se estudió o abordó el problema de la investigación? Aunque la metodología utilizada varíe en función del campo de estudio, sin embargo, existen algunas reglas generales para redactar este capítulo, como son: el entorno donde se desarrolla el trabajo. En esta subsección se coloca el lugar donde se realiza el trabajo de investigación. La mayoría de las revistas solicitan que delimiten la posición geográfica en grados, minutos y segundos, por lo general acompañada de una figura donde indique el área en estudio, aunque también se puede representar con una tabla, o en algunos casos solicitan la tabla y la figura. La segunda parte es el diseño de la investigación. Se tiene que dejar claro qué tipo y nivel de investigación se realizó. Por ejemplo, ¿es una investigación de tipo cualitativa, cuantitativa o mixta? Y aquí el nivel se logró llegar: explicativo, descriptivo, relacional. El tercer punto es la población sobre la cual se realizó el estudio. Aquí se debe detallar características tanto cualitativas como cuantitativas de esta población. En estudios de carácter social, donde se estudia la parte demográfica, pues se deben tener también criterios socioeconómicos. En el caso de las investigaciones en ciencias, con animales o con vegetales, se debe procurar que la muestra sea lo más homogénea posible. La toma de la muestra también obedece al tipo de diseño experimental que se utiliza en el ensayo. En la descripción de métodos y técnicas se hace referencia a los estudios donde se publican los métodos y técnicas utilizadas y detallar si se realizaron con modificaciones a estos. Se debe incluir la fuente de los productos químicos, hormonas, medios de cultivo, reactivos, equipo e instrumentos utilizados, incluyendo el nombre del fabricante y el lugar donde se fabricaron, el cual debe ser colocado entre paréntesis. Y como último punto está el análisis estadístico. Aquí se debe explicar cómo fue el proceso de tabulación y análisis de los valores obtenidos. En el caso de utilizar algún programa estadístico, esto se deben citar en el texto y se coloca la referencia en la sección correspondiente. Por último, en la sección de materiales y métodos no debe contener información que pertenezca a otras secciones del texto, como por ejemplo los resultados y las conclusiones. Gracias por su atención. Estén atentos al próximo video de Consejos para Autores. Gracias. Universidad Técnica de Machala. Dirección de Investigación.